Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Lionheart y vamos a continuar un poquito. Bueno, estamos avanzando, sin más, no hay más. Vamos a poner a Gleo del primero y vamos a continuar hacia adelante. Vamos a continuar esta marcha, hemos curado, obviamente. Si no eres capaz de derrotarme, no deberías ni plantearte ir al Bosque Negro. Bosque Negro me resulta poco apetecible, ¿sabes? No podías llamarlo el Bosque de las Maravillas, el Bosque de la Piruleta, el Bosque Arcoiris, no, tenías que llamarlo el Bosque Negro. Vale, tipo fantasma, Dusclops, mola. ¿Podríamos ir con qué nivel? What the... 20 ya, tío. Bueno, hoy es el capítulo en el que muere alguien, chicos. Vamos con Growlithe, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Te bajo el ataque. Este creo que era más físico que, ¿no? Impresionar. Que no me impresionas, tonto. Vale, por disco le tiene que hacer mucho daño. Tampoco tanto. No te voy a engañar. Tinieblas, me va a quitar 20. Perfecto. Y el mordisco ya lo termino. No lo mata, ¿no? No lo mata. Es un poco... Bueno, impresionar. Estamos impresionar, creo que hace que retroceda, ¿no? Pero bueno, aquí nadie retrocede, es una pelea de machos. Vale, a lo mejor con la broma no debería ir cambiando tanto. Madre mía, 4 DPS. Growlithe, sube al 26, poca broma. Y vale, vamos a ir ya con otro Pokémono, ¿vale? Vamos a ir con Shao, porque hace tiempo que no lo uso, está al 22. Así que es un, yo qué sé, Shao puede hacer cositas, ¿no? Y tendremos que subirle al 26 algún día. Venga, nos pegamos. Oye, tú eres el nuevo, ¿no? Sí, soy Deb. Perfecto, como no llevas el uniforme no estaba segura, aunque no estarías aquí si no fueras miembro. A ver, te voy a contar la historia. Resulta que si me pongo el uniforme, no sé si es el uniforme que creo que es, pero si me pongo el uniforme, no te lo vas a creer, pero no puedo usar la linterna. Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿a que no? ¿O a ti te pasa? No, sí, a mí me pasa. Pues ya está, entonces vengo de una cueva antes, he hecho una misión en la cueva y necesitaba la linterna, y con el traje pues no he podido, simplemente era eso. No estarías aquí si no fueras miembro. No siempre lo llevo, mi ropa es más cómoda. Ahí te doy la razón, el uniforme da una calor. Bueno, dejemos ese tema, que me quiero ir ya. ¿Me está ligando conmigo o soy yo? ¿Es la única persona que quiere ligar conmigo en este mundo? ¿En este metamundo? ¿Necesitas algo de mí? Solo sé que tengo que llegar hasta aquí. Pues sí, iba a acompañar a Golfo a su misión. No me acuerdo quién era Golfo. Ah, sí, era como mi superior, ¿no? Pero como hemos tenido un cambio de planes, me ha llegado el relevo. ¿Quién me acompañará a mí entonces? Un joven recluta llamado Félix. ¿Quién era este, tío? Te está esperando por este camino. Habla con él para que te ponga al día. Que como hay tantos nombres. Antes de irme, deberías descansar un poco en la casa que hay aquí. Es de la organización, te aviso de que a la zona donde vas deberás ir bien preparado. Pues ya verás lo bien preparado que voy, que ni voy a levelear. Soy el más chulo. Hola. No, madre mía, ni me contestan. Vaya casa, ¿no? Madre mía, los de la organización. Me pagan un sueldo de mierda, pero bien que viven, ¿eh? Vale, a ver, imagino que podré... Coño. Imagino que podré descansar por ahí. Hombre. Cachorrita. Desde aquí puede ir al... Me estás llamando de usted. Me está tratando usted de usted. Desde aquí puede ir al Bosque Negro, aunque es una zona a la que no me gusta ir. Su verdadero nombre no es ese. Espérate, que tiene uno peor. Pero debido al tupido follaje... Madre mía, cómo me gusta el tupido follaje. El tupido follaje de los árboles apenas llega la luz a sus caminos. Y por eso se le conoce así. Hay gente que cuenta historias sobre el bosque que lo hacen parecer aún más peligroso. Al parecer hay gente que vive allí. Yo que tú no iría al bosque por la noche. ¿Por qué? Porque el bosque se pone más tupido follaje. Tiene el follaje más tupido aún. Hoy me toca a mí lavar los platos. Debería ponerme ya, pero no tengo ganas. Madre mía. La historia de mi vida. Uy, el aseo. En el aseo siempre hay cosas importantes. Lo dijo el otro. Qué limpio está el lavabo. No, aquí hay algo. A ver. No tengo ganas de mear, seguro. ¿No hay nada? Es que me dijo que siempre había cosas importantes en los aseos, ¿no? O se me ha ido a mí la pinza.
Vale. ¿Dónde puedo descansar? Aquí, no es mi habitación. Y esta sí que es mi habitación. O aquí a dormir. ¿Me acuesto ya? Sí, acuéstate. Poca broma. Que viene dormido. Perfecto. He hecho toda lo de ir y volver para... No es mi habitación, ni el aseo. Aquí donde... Vale, nada. Me voy. Ya he descansado, así que ya me podré ir, imagino. Imagino el de people. Aseos, aseos. Me voy. Ahora puedo irme como para la derecha, ¿no? ¿Eres Félix? Sí, tú eres Deb, el mismo. Un placer, al fin nos conocemos. Supongo que como es de costumbre no sabrás nada de la misión y me toca informarte. ¿Me equivoco? Exacto, solo sé que tengo que venir aquí. Vamos a pasar dentro entonces, mejor hablar sentados. Bueno, vamos a ver. La mesa de la derecha, vale. Supongo que querrás saber algo de tu misión. Sí, la verdad es que estaría bien. Ya en la organización tienen la mala costumbre de nunca decir las misiones desde el principio. O muy mal, es que no sé. Parece como si no quisieran que se conozcan sus objetivos si llega a fallar algo. Bueno, eso está bien. Es posible, llevo poco aquí como para saber nada. Es verdad, tú eras el novato ese que ha entrado sin buscar entrar. Pues como todos, o tú querías entrar aquí. No, pues ya está. Sí, ese soy yo. Parece que me he hecho famoso en la organización. Que yo sepa, eres el primero que entra así. Ah, bueno, vale. Aunque no estoy muy seguro, tampoco llevo demasiado en la organización. ¿Tú también eres nuevo? No, llevo tiempo, pero sigo siendo un simple miembro. ¿Un simple miembro? No sé, recluta, después miembro y después los rangos altos. ¡Ah, qué va! La organización tiene sus rangos, pero claro, si has entrado sin quererlo y llevas poco, dudo que nadie te contara nada. ¿Qué va? Sigo sin saber realmente dónde me estoy metiendo. La verdad es que no lo sabemos. No te creas que eres el único. Realmente la mayoría solo sabe que tiene que cumplir ciertas misiones y que va a cobrar bien. Pues yo no sé ninguna de las dos cosas. Bueno, vamos a hablar de la misión ya después. Ya después charlaremos un rato. Vale. Mi misión es guiarte hasta el Bosque Negro por el camino que hay al este de aquí. Es un camino largo y es posible que nos crucemos con algún Pokémon salvaje que nos ataque o algún bandido. ¿Y se supone que necesito ayuda para seguir un camino? No conoces el Bosque Negro, por lo que veo... No es precisamente la mejor ruta, de hecho solo un loco iría por ahí. Es muy fácil perderse, aún así, yo solo te guiaré hasta que nos adentremos un poco en el bosque. Si no, luego me costaría mucho volver. ¿Vas a dejar de guiarme precisamente en la parte complicada? Son las órdenes, pero baja un poco la voz, anda. ¿Qué pasa? Si esto es de la organización, ¿no? Según parece, es una misión urgente, por eso tienes que tomar el camino peligroso. Eso no te excusa. No, me excusa que mis órdenes son esperarte un par de días donde te dejé y después volver. Mira, te daré un consejo. Si aprecias tu vida, acataría las órdenes al pie de la letra. ¿Has dicho que me esperarás un par de días? Sí, te guiaré hasta un cierto punto y esperaré ahí un tiempo para traerte de vuelta si por lo que sea necesitas volver. ¿Y después de volver, ir otra vez al bosque? Ya te lo he dicho, las órdenes son las órdenes. Podemos ir y volver todas las veces que quieras, pero si no te retrasas, mejor. ¿Y después de cruzar el bosque, qué hago? Pues tienes que seguir en dirección norte, pero evitando acercarte a una aldea que hay por la zona. ¿Y eso? Es una zona a la que no tenemos permitida ir. No preguntes el motivo, porque no la conozco. Vale, entonces, ¿sigo para el norte? Sí, acabarás llegando a unas montañas. Busca algún paso para cruzarlas. Después tendrás que atravesar una pequeña zona de bosque y llegarás al gran muro. Madre mía, todo lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿El gran muro? Sí. ¿Tú dónde has estudiado geografía? Parece que no conoces el mapa de Gransis. Pues la verdad es que no. En mi pueblo no estudiamos geografía. Aprendemos a sobrevivir aislados del resto de la región. Aunque yo no he llegado a formarme completamente. ¿Qué pueblo más raro? Bueno, es un gran muro rocoso. Natural que separa la zona desértica de Gransis. Te aseguro que cuando lo veas lo reconocerás. Después de eso solo tienes que seguir el muro hasta encontrar un desfiladero. Y allí me darán más instrucciones. Exacto. Veo que te gusta tanto como a mí eso. Me has caído bien. Voy a contarte dónde creo que vas a tener que ir. Te lo agradecería. Tras el desfiladero, como he dicho, hay un gran desierto, donde por cierto vas a pasar mucha calor. Seguramente te manden a investigar alguno de los pueblos de la zona. Según he oído, están buscando un templo o algo así en lo más profundo del desierto.
¿Un templo? No preguntes, no tengo ni idea. Pero ni una palabra, había entendido ni una puta palabra, digo, ¿what? Ni una palabra a nadie. Si no se conoce y la misión es urgente, mejor tener cuidado con lo que sabemos. Vale, no le contaré eso a nadie. Es algo tarde y el viaje al Bosque Negro es largo. Mejor descansar aquí y mañana partir. Vale, me parece bien. Perfecto, pero antes voy a poner unas jarras de cerveza y charlamos un rato. La mía, Félix. Voy a entablar una conversación o una relación con Félix. Y luego morirá salvándome. Va a pasar eso. Es Félix Rodríguez de la Fuente. El del tupido follaje. Aquí traigo la cerveza bien fresquita. Eres el primero con el que puedo charlar tranquilamente desde que estoy en la organización. Lo mismo digo, aunque cuando era recluta hablé bastante con el resto. Eran conversaciones muy breves y directas. Parece que nadie quiere estrechar lazos con nadie. Pues sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo es el pueblo del que vienes? Bueno, ahí se ponen ahí a contarse la vida. Se dan un beso y todo. Entonces, ¿a ti también te gusta la esgrima? Madre mía, pero que en serio, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos? Dímelo ya, porque yo con esa duda no puedo. Interrogación, incógnita, podríamos llamarle. Si sale niño, despeja la X. Y si sale niña, incógnita. ¿Qué os parece? A mí me parece genial. Sí, aunque nunca he podido practicarla, en mi pueblo hay muy buenos espadachines. Me habría gustado ir allí a ver si es cierto. Mi estilo contraofensivo siempre me da muy buenos resultados. A que tiene un Wowfet o algo así. Soy de los mejores de donde vengo, ¿sí? Qué pasada, oye, cuéntame algo del lugar del que vienes. Pues verás. Pues sí, la verdad es que sí, con el meñique duele menos, tal. Increíble, no sabía que había sitios así. Para que veas todo lo que te pierdes si no sales de tu casa. Oye, me he acabado ya la segunda jarra. Voy a por otro par. Madre mía. Cómo les gusta, darle a lo bueno. Me gusta darle mucho a lo bueno. Bueno, ya estamos empezando a ver bastante mal, ¿no? Escúchame, la mecánica esta de ver como el culo, que se la ha sacado de la huevada el creador, basta, ¿eh? ¿Por qué pones esa cara de duda, Growlithe? Solo han sido un par de cervezas, estoy bien. Es buena gente ese tal Félix. Por ahora es el único en quien parece que puedo confiar de la organización. Vamos, que no puedo confiar en él. Aún así todavía no me quiero fiar de nadie. Tengo la sensación de que oculta algo, pero no sé el qué. De todas formas es tarde y prefiero dormir un poco a estar dándole vueltas a eso. Mañana veremos qué pasa cuando viajemos. Venga, entra en tu Pokéball y a descansar. Bueno, mañana será otro día. Ahora a descansar. Se está poniendo interesante ahora, ¿eh? Me acuesto ya. No, aún no tengo sueño. Sí que tengo sueño. Vamos a descansar ya y... Ah, vale. Venga, vámonos. Ti, ti, ti. Esta es la melodía del Team Rocketo, ¿no? Del Team Rocketo, creo. Hola. Nada, ese tío está callado. Está ahí y callado. ¿He descansado bien? Va a ser un largo viaje. Sí, he dormido como un tronco. Perfecto, como te dije ayer, el camino va a ser largo. Te explicaré algunas cosas que quizás te venga bien saber. Pero sobre todo, lleva a tus Pokémon descansados y ve alerta. Es posible que nos asalte algún bandido o nos ataque algún Pokémon salvaje. Eso ya lo sé. Estoy alerta desde que me he despertado. ¿Nos vamos ya? Ah, haces bien, no vayas a creer que no. Sí, partimos ya. Venga, hasta luego. Imagino que esto está hecho para que... ¿Por qué nos paramos? Por esta zona los Pokémon salvajes son bastante agresivos. Mantente alerta. Vale, tendré mis Pokémon listos. ¿A quién tengo el primero? ¿Esto es un Rattata? Bonita. Sau. Bueno, imagino que... ¿Golpe Karate? No, uy, le he dado al espacio sin querer, ¿eh? Golpe Karate, ¿cuánto le quito? Ni media vida y es crítico, perfecto. Vamos a ver si patada baja... Espérate que la broma me está gustando poco. Doble objetón. Ascuas. Bueno, me ha bajado la defensa. Bueno, lo que me quita eso. Uno. Dos. Venga, cinco, yo confío. Tres. Y una mierda. Pues patada baja. Ascuas. Mientras no me haga crítico. Qué bien. Solo quería que no fuese crítico. Era lo único que quería.
Ah, con placaje. Ahora qué pasa, que me cago en Dios, placaje. Muérete ya. Solo quería que no fuese crítico. Era lo único que pedía. Problema resuelto. ¿Podemos seguir? Sí, aunque siga alerta. Pero no quiero... Pero escúchame. ¿Qué pasa? ¿Por qué paras? Aquí me quedo ya. Tendrás que continuar tú solo por el bosque negro. Una pena que nos tengamos que despedir ya. Ha sido un viaje entretenido charlando. Sí, la verdad es que sí. Ya que aquí no nos vigila nadie, te contaré una cosa. No es algo que los nuevos sepan y te puede salvar de algún lío. Soy todo oídos. Verás, en la organización obviamente hay un sistema de rangos. Según he averiguado, es el siguiente. Empezando por el nivel más bajo están los reclutas, que soy yo. No tienen casi ningún derecho, por no poder no pueden usar la cafetería prácticamente. Y si fracasan, se arrepentirán de haber intentado entrar en la organización. Después tenemos los agentes. Lo que tú y yo somos ahora mismo. Ah, ¿somos agentes? ¿No somos reclutas? ¿No? Este rango ya tiene algo más de privilegios, pero no somos más que meros peones que van de un lado a otro sin tener claro qué misión le han encomendado. Después se pasa a patrulla. Te asignan unos compañeros con los que vas a misiones en grupo. Ya son misiones más concretas y sabes cuáles son los objetivos. Tras esto se asciende a jefe de patrulla. Creo que poco tengo que explicar. Lo siguiente sería ser miembro de zona. Básicamente es tener un destino fijo, teniendo que vigilar una zona o algo así. Después viene ser jefe de zona, sin comentarios. ¿Hay más? Porque tiene que llevar toda la vida ascender tanto. No, ya después tienen los altos cargos. Sobre esto no tengo mucha información, así que poco te puedo decir. No le veo mucha utilidad a saberlo, pero bueno, se agradece la información. ¿No le ves utilidad? Espera a que se meta contigo un jefe de patrulla. He conocido a un par de agentes que han desaparecido por insultar a alguno. Además de que son bastante fuertes. ¿Y eso último es problema? He notado que no tienes demasiadas ganas de estar en la organización. Te lo aviso por si en algún momento te rebelas o algo. Así sabes a quiénes no debes enfrentarte. Tranquilo, no me pongas esa cara de asombro. No voy a decirle nada a nadie. Si necesitas cualquier cosa, habla conmigo. Y dicho esto, creo que tienes una misión que cumplir. Deberías ir a cumplirla. Yo te esperaré aquí un tiempo. Vale, si necesito volver, vendré a ver si sigues aquí. Muchas gracias por toda la ayuda y los consejos. Espero que nos volvamos a ver en otra misión y podamos tomar otras cervezas. Sí, jajaja, cuídate. Madre mía, la chapa, la rosca chapa que me han dado. Bueno, pues yo qué sé, tío. Se lo quitamos a Sao y se lo vamos a poner a Cleo. Aquí no es, aquí no es. Garra rápida. Vale, pues yo qué sé, tío. ¿Qué quieres que haga? Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Encore. Y a pastar. No quiero... Bueno, aquí... ¿What? Ah, sin estar en la hierba. Spoink. Spoing, tipo psíquico. No me interesa, creo yo, psicoonda. Escúchame, que a ver si me va a reventar el culo, ya. Hombre, ahora Inco tiene que caer por el efecto dominó, eso es así. Bueno, me gusta bien poco, placaje. A ver, un psicorrayo no me puede matar, digo yo. Uf, estoy acojonado. Estoy muy acojonate. ¿Qué vas a hacer? Descansar, eso es lo primero. Tengo que dejar a Sau en el portátil. Poco más puedo hacer. Están reventado el culo. Bueno, dentro del capítulo 20 veremos a quién revivimos. A ver... Eso, un señor. Hay un señor. Señor, ¿qué hace usted aquí? Yo tener sueño. Ah, vale, que es usted un... A ver, tenía que ir hacia el norte, ¿no? Entonces será por aquí. Por ahí arriba no hay nada. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Misdribus. Voy a hacer el terremoto. No termina de interesarme. Ah, que tiene levitación. Pues no puedo hacer nada con este. Madre mía, chaval. Joder, si los fantasmas tienen levitación, poco puedo hacer ya con Enko.
Mordisco. Es que se nota, ¿eh? Se nota bastante que aquí el follaje está muy tupido y... Uf. Yo creo que por eso ha muerto Shao. No se esperaba que el follaje estuviera tan tupido. Me suena a mí, vamos. Yo conozco al Tairo que ese y sé que le ha sorprendido. Nunca había visto un follaje tan tupido. Vamos a ver por aquí. ¿Tú quién eres? Hola, humano. Ah, que tú no eres humano. Perfecto. Miniseta. Andra. Ya sé por qué habláis así por aquí. Ya lo sé. Aquí... Ah, claro, que aquí todo es hierba. Nunca mejor dicho. No me interesa. Este volador... No consigo escapar. ¿Really? ¿Reagi full? Espérate. Que la broma... Es la broma. ¡Me cago en Dios! Me cago en Dios. Vale, ponemos a Growlithe el primero. Y vamos a la hoguera, obviamente. Era por a... ¿Por dónde era? No me acuerdo ya. Espérate que la broma es la broma. Dejamos el ataque. Los críticos me gustan. ¿A vosotros no os gustan los críticos? Sí, por onda. Mientras no me quites mucho. Bueno, papá. Me parece justicia. Quiero decir, Spoing podría llamarse Capitán Justicia. Le saco 7 niveles y me ha quitado casi la mitad de la vida. Creo que ahora es por aquí, ¿no? Aquí está. ¿Son Capitán Justicia estos? Pineco. Pineco. Hombre, tipo bicho, not bad, ¿eh? Pero de momento, no. Placaje. Perfecto. Aquí hay nuevos y no sé realmente cuál cazar y cuál no. Está la cosa de Yunga. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Descansamos. Vale, lo que voy a hacer aquí con este, es decir, lo vamos a dejar por aquí. Y para el siguiente seguramente a Gleo y a Dani los suba, ¿vale? Sobre el 22 también, más o menos, ¿vale? Por ahí, junto a Inco, dejaremos en el 22 y avanzaremos, ¿vale? ¿Qué os parece? Pues nada, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!